Hola, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos a un nuevo video. Ya se jugaron los 9 partidos correspondientes a la jornada número 2 de la Liga MX en su torneo Apertura 2022. Fue una jornada entretenida en la cual perdió Cruz Azul, perdió Chivas y perdió América. Además, Pumas dejó ir una ventaja de 3 goles, mientras que el equipo de Toluca sorprendió al actual bicampeón. En este video repasaremos los resultados de cada uno de los partidos. Veremos cómo quedó la tabla general, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los partidos de la jornada número 3, con las fechas y horarios confirmados. Recuerden darle like a este video, suscribirse a este canal si aún no lo están y activar la campanita de notificaciones, pues tendremos toda la información de la Liga MX. Sin más que decir, ¡comenzamos! Las noticias más importantes de la Liga MX las pueden encontrar en OneFootball, la mejor aplicación para nosotros los aficionados futboleros. Toda la información de la Apertura 2022, con imágenes, notas y videos, están disponibles en esta fantástica aplicación. También pueden seguir a su equipo favorito para recibir sus notificaciones personalizadas en tiempo real, como alineaciones previas a sus partidos, estadísticas, goles y mucho más. Para descargar OneFootball, solo toquen el enlace que les dejo en la descripción y comentario fijo de este video. Está disponible para cualquier dispositivo, además, es una aplicación completamente gratuita. La jornada 2 inició el pasado viernes 8 de julio en el estadio de Mazatlán. El equipo visitante, que fue Tigres, empezó ganando desde el minuto 7 con un gol de André Pierre Guignac. Tuvo oportunidades de aumentar su ventaja, sin embargo no lo concretó. Para la segunda parte fue expulsado Sebastián Córdoba al minuto 51. Sin duda esto fue lo que cambió el partido, ya que el equipo de Mazatlán tuvo oportunidades de gol bastante importantes, las cuales tampoco pudo concretar. Por lo cual el resultado final fue Mazatlán 0, Tigres 1. En el estadio Cuauhtémoc, Puebla y Santos nos regalaron un muy entretenido partido, de ida y vuelta con oportunidades de gol para ambos equipos, sin duda el arquero de Santos una de las figuras. Me parece que en general fue un partido muy entretenido, el único gol del partido lo anotó Gustavo Ferrareis al minuto 11, sin embargo vaya que hubo oportunidades en las cuales los arqueros estuvieron bastante bien, sobre todo como lo comentaba el del equipo de Santos. En general la posesión le favoreció a los locales, remates 17 para Puebla, 10 para Santos, lo cual nos habla de este entretenido partido. Al final de cuentas lo ganó Puebla 1-0. También el día viernes en el Estadio Caliente, Tijuana recibió a FC Juárez. Sin duda este partido fue marcado desde el minuto 28 por la expulsión de Lucas Rodríguez. El jugar con un futbolista menos para el equipo de Xolos fue la clave para la victoria de los visitantes. Solo pudieron mantener el 0-0 durante el primer tiempo. Para la segunda parte, al minuto 46, Gabriel Fernández hizo el 1-0. Y el mismo Gabriel Fernández al 71 el 2-0. Este resultado le da sus primeros 3 puntos a FC Juárez, mientras que mantiene a Xolos de Tijuana sin poder ganar en su estadio. Para el sábado, el equipo de León recibió a Pumas, otro partido en el cual una tarjeta roja fue la clave en cuanto al resultado preliminar. Desde el minuto 5, Ignacio Dineno de penal hizo el 1-0 para los visitantes. Al minuto 21 fue expulsado Osvaldo Rodríguez. Al 45, prácticamente terminando la primera parte, se estrenó Gustavo Del Prete con la camiseta de Pumas y anotó el 2-0. Para la segunda parte, Eduardo Salvio, otro de los refuerzos del equipo universitario, se estrenaría con esta camiseta, anotando el 3-0. Todo parecía indicar que Pumas se llevaría esta victoria. Sin embargo, León tuvo la posibilidad de reaccionar gracias a un doblete de Lucas Di Llorio al minuto 53 y al minuto 79. Un gol más de Joel Campbell al minuto 59 le dio el empate a la Fiera, rescatando así un punto muy importante, sobre todo por jugar con un futbolista menos e ir perdiendo 3-0.
A la misma hora, en el Estadio Akron, el equipo de Chivas recibía al Atlético San Luis, en una segunda oportunidad como local en la temporada para Guadalajara de sumar su primer triunfo. Sin embargo, no fue así, ya que Facundo Waller, al término del primer tiempo, hizo el único gol del partido, con el cual el equipo visitante se llevó los 3 puntos en esta jornada, mientras que Chivas sufrió su primera derrota en la temporada. El sábado por la noche, en el Estadio Azteca, Cruz Azul recibió al Pachuca. Durante la primera parte, el equipo de los Tuzos fue ampliamente superior a Cruz Azul, y lo demostraron anotando 2 goles, Gustavo Cabral al 36 y Luis Gerardo Chávez al minuto 45. Para la segunda parte, la máquina mejoró y tuvo bastantes oportunidades de gol, sin embargo no pudo concretar ninguna y fue hasta el minuto 98 cuando de penal Santiago Jiménez anotaría el único gol de la máquina en este partido. Al final de cuentas, los Tuzos se llevan la merecida victoria 2-1. Monterrey y América nos regalaron un partido lleno de volteretas, con 5 goles en total. El equipo de Rayado se fue al frente desde el minuto 9 con el gol de Estefan Medina. Sin embargo, al 22, Jonathan Rodríguez se estrenaría con la camiseta de las Águilas para empatar el partido. Al 34, Alejandro Sendejas pondría el 2-1. Así se fueron al término del primer tiempo. Para la segunda parte, Rayados de Monterrey reaccionó bastante bien y lo empató al 68 con un gol de Maximiliano Mesa y le dio la vuelta al 74 con un gol de Rodrigo Aguirre. Este resultado de 3-2 le da sus primeros 3 puntos a Rayados de Monterrey, mientras que al América su primera derrota. El domingo al mediodía, Toluca recibió al Atlas. Y vaya primer tiempo que tuvo el equipo local, ya que tuvo una ventaja de 3 goles gracias a las anotaciones de Leonardo Fernández al minuto 3, Fernando Navarro al minuto 10 y Valver Huerta al minuto 15. Antes de terminar el primer tiempo, Alberto Osejo hizo el descuento para el equipo de Atlas al 43. Para la segunda parte, sería expulsado Marcel Ruiz al minuto 72, lo cual le abría las posibilidades a Atlas de buscar una posible remontada. Al minuto 84 cayó el segundo gol del Atlas anotado por Aldo Rocha, sin embargo el tiempo ya no le alcanzó y el actual bicampeón se llevó su primera derrota en el Apertura 2022, 3-2 ante Toluca. El último partido de esta jornada 2 se llevó a cabo en el Estadio Corregidora, donde los Gallos perdieron ante Necaxa. El único anotador en todo el partido literalmente fue Milton Jiménez, ya que hizo los 2 goles del Necaxa al minuto 23 y 83 respectivamente, además del gol del Querétaro, ya que fue un autogol al minuto 31. Esta derrota deja al equipo local en el fondo de la tabla general. Después de la jornada 2, así quedó la tabla general de la Liga MX en su torneo Apertura 2022. En la primera posición se encuentra Toluca, quien suma 2 partidos ganados, por lo tanto tiene 6 puntos, al igual que Puebla y Pachuca en el segundo y tercer lugar, respectivamente. FC Juárez está en la cuarta posición con 4 puntos, León lugar número 5 también con 4 puntos. El equipo de Monterrey está en la posición 6, luego de sumar 3 puntos, mismos que tiene Cruz Azul en la posición 7, Santos en el octavo lugar, Tigres en el lugar número 9, Atlético San Luis en el lugar 10 y Necaxa en el lugar 11. El equipo de Pumas con 2 empates suma solo 2 puntos y está en la posición 12. América lugar número 13 con solo 1 punto. Atlas, Chivas y Tijuana también están con un solo punto, mientras que Mazatlán en el lugar 17 suma 0 puntos y Querétaro en el lugar 18 también suma 0 puntos. La tabla de goleo es liderada por el delantero de León, Lucas Di Llorio, quien suma 3 goles, mientras que con 2 anotaciones están futbolistas como Leonardo Fernández y Valver Huerta del Toluca, Gabriel Fernández de FC Juárez, Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre de Monterrey, además de Santiago Jiménez de Cruz Azul y Milton Jiménez del Necaxa.
Así se jugará la jornada número 3 de la Liga MX en su torneo Apertura 2022. El miércoles 13 de julio, a las 9 de la noche, América recibe al Toluca. Este partido fue adelantado debido a los partidos amistosos que tendrán las Águilas este fin de semana. Para el viernes 15 de julio, a las 7 de la tarde, Puebla recibe a León. Y a las 9:05 de la noche, FC Juárez recibe al Querétaro. Para el sábado 16 de julio, a las 5 de la tarde, Cruz Azul visita al Atlas. Y a las 9:05 de la noche, Santos recibe a Chivas. Para el domingo 17 de julio, al mediodía, Pumas recibe al Necaxa. A las 5 de la tarde, Monterrey visita al Atlético San Luis. Y a las 7 de la tarde, Tigres recibe a Tijuana. Para el lunes 18 de julio, a las 7 de la tarde, Mazatlán visita al Pachuca. Recuerden que mañana subiré mis predicciones para la jornada 3. ¿Cómo ven, cracks? Para ustedes, ¿cuál fue el mejor partido de esta jornada 2? Y de los partidos que se jugarán en la jornada 3, ¿cuáles parece que serán los más emocionantes? Por favor, escriban su opinión en los comentarios, donde por cierto ya está activada la opción de Supergracias, una nueva forma de apoyar a este canal, y a cambio su comentario quedará destacado entre los demás. Antes de terminar el video, le mando saludos a Anthony Padilla, Raimundo González Márquez, Luis Potter, Carlos LC, Carlos Rodríguez, Andrés Alberto Juárez y a Marta Galván, quienes comentaron el video de la jornada 1. Recuerden dejar sus comentarios, pues voy a mandar saludos en el video de la jornada 3. No olviden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos pronto y no olviden que feliz se escribe con F de fútbol.